Bueno, solo creo que me escucháis bien. Solo un par de cositas. Primeramente, me gustaría muchísimo, muchísimo agradecer el silencio que han tenido en el concierto. Mil gracias. Dense un aplauso para vosotros mismos porque hemos estado súper a gusto tocando. Agradecer a unas personas. En este concierto, como hay mucha gente, ya vayamos a votar, no votar, ya tengamos un nuevo ayuntamiento, un nuevo ayuntamiento, la gente que va a reinicia y monta en este escenario y están siempre por ahí haciendo faena, eso siempre nos tienen todo preparado. O sea que muchas gracias a toda esa corporación, a la que se va a unir, me parece que es Mario, en breve. O sea que muchas gracias a todos los que nos han preparado todo esto. A todos por venir, tengo un recado que es de Ramón Verdegar, de nuestro abanderado, que no se atreve a salir a decirlo él. Que es que me ha dicho esta tarde, dice, cuando pasamos en el pasacalle esta mañana, cuando dos o tres personas nos aplauden, la alegría que nos da en realidad. En realidad no tengan ninguna vergüenza en hacer eso, si de verdad lo sienten. Ya sabemos cómo están las cosas hoy en día. Creo que la unión musical es una herramienta buenísima, buenísima, para tener a estos elementos aquí como están. Fuimos a tocar a Valladolid hace poco y en la vuelta del autobús calculamos la media de edad y nos dio una media de edad de 21 años. No tuvimos que decir ni esto a ninguno de ellos. Por lo tanto, sigan apoyando esto de la música todo lo que puedan. Porque probablemente las nuevas generaciones no serán músicos, pero seguro, seguro que serán buenas personas. A ver al pueblo de Altura cantar el himno de Altura. Con lo cual, tomémonos este concierto como un ensayo para el verbo. Todos tienen su letrita, ¿verdad? ¿Han dejado la vergüenza en casa? Volvamos a por ello, va.